Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otra reacción de la Libertadores. Yo soy Nacho y bienvenidos a Buen Fútbol. Bueno amigos, espero que les haya gustado la reacción de Gimnasia contra Unión que jugó ayer el Lobo contra Unión ayer lunes. Y bueno, hoy estamos en día martes. Hoy martes juega River Plate versus Atlético Mineiro de Brasil. Juega el River de acá de Argentina contra Mineiro por la Copa Libertadores. Sí, gente, espero que les haya gustado la última reacción del Mineiro contra River. Bueno, River viene de perder 3-0. Bueno, en realidad primero viene de empatar 0-0 con Defensa, que está en el resumen de la fecha 19 de la Liga. Pero bueno, un River que tiene que sí o sí marcar 3 goles o 4 goles, porque si no queda fuera completamente de la Libertadores y no va a poder pasar a la final de esta Copa Libertadores, que justamente se juega en su cancha en el Monumental. Ojalá que River lo pueda remontar, pero la verdad que la veo muy complicada. Y bueno, acá le voy a estar dejando la reacción de la vuelta de estas semifinales de la Copa Libertadores 2024, que la verdad que está siendo increíble. También Botafogo le ganó 5-0 a Peñarol en la ida, que no lo pude grabar porque también jugó Boca Gimnasia, que perdí en Copa Argentina. Pero bueno, antes de seguir con el video, recuerden suscribirse, darle like, comentar lo que quieran, comparten este video con sus amigos, familia, sigan a mi primo Rodri, que me ayuda en la edición de los videos, Rodri Coronel 5, muchas gracias, crack. Y bueno, la verdad que estamos muy bien así en este canal, y bueno, esperemos seguir creciendo cada día más en este canal, gente, Buen Fútbol. Así que bueno, juega Atlético Mineiro contra River, mejor dicho, River Mineiro, en el Monumental. River necesita un milagro. Necesita ganar por 3 goles o más, porque si no queda completamente eliminado de la Libertadores, como les decía. Y el Mineiro ya para mí está en la final. Pero bueno, la verdad que va a ser un partido muy complicado. Igual siento que River le puede ganar por lo menos 3-0 y después va a penales y le gana, o 4-0 y lo remonta. Ojalá, ojalá que River le pueda ganar. Así que vamos, vamos, vamos todavía River. Voy a estar hinchando por River, yo soy simpatizante. Y lo hago también por mi familia, que la mayoría es de River. Así que bueno, vamos con el partido. Le voy a estar dejando las alineaciones de River contra el Mineiro. Bueno, van a jugar, obviamente se guardó todos los jugadores, jugó con suplentes el último partido con Defensa y Justicia. Y le dejo las alineaciones y también le voy a estar dejando mi resultado. Para mí River va a ganar 2-0, va a ganar, pero lamentablemente va a quedar eliminado. Va a quedar eliminado por un gol solamente. Le va a ganar 2-0 al Mineiro. O capaz que hace un gol Mineiro, pero no creo que haga un gol. Para mí Mineiro se va a ir todo atrás. Así, vamos a ver qué pasa en la reacción del partido, que lo voy a grabar yo solo acá en mi casa. Vamos a ver qué pasa en esta semifinal, la vuelta. ¿Quién clasificará a la final? Díganme en los comentarios, Mineiro o River Plate. Bueno, cracks, está por arrancar el partido. La verdad es que nunca había algo igual, ¿eh? Nunca había algo igual, tremendo recibimiento. Yo sé que Peñarol también lo va a hacer lo mismo contra Botafogo. Y ya sé que Mineiro hizo lo mismo también contra River, pero la verdad que este recibimiento de River es tremendo. River no pierde la fe. Sé que en el global está muy complicado, 3-0, pero la gente alienta igual. Yo tengo fe que River lo puede remontar, tiene que hacer 4 goles, lo tiene muy difícil, 3 goles para penales. Pero bueno, vamos a ver cómo sale este partido. River, semifinal contra Mineiro, se decide quién va a pasar a la final de la Copa Libertadores 2024. Bueno, está por arrancar el partido. Hasta yo estoy nervioso, yo que soy simpatizante de River. Me encantaría muchísimo que River pueda pasar a la final de la Libertadores, se lo merece. Así que va a arrancar el partido. Así que, bueno, encima por el humo no arrancaba más. Ahora sí, arranca el partido. Vamos River, ¿eh? Bueno, hay un gran tiro libre, ¿eh? Para mí es para un zurdo, va también para un derecho, puede ser. A ver, vale, va a pegar Mesa. Centro, está Colidio. Uy, la atajó el arquero. El córner, ¿eh? Vamos, un golcito de Borja, a ver si hay algo acá. Centro de Mesa. ¡Ahí está! ¡No! Lo que erró Solari. Bueno, bien River, ¿eh? Mejor. A ver. Solari, bien, mira Borja. ¡Ay, Borjita! River. Bueno. Buena, Colidio, buen tiro. Colidio, el centro, ahí está, quedó ahí. Sigue. Le pega. ¡Uy! Buen ángulo. Buen tiro de Craneviter. Se acerca a River, ¿eh? Aunque 23 el primer tiempo ya. Le pega el rebote. Bustos, que le pegue. Corner. Va, River se acerca. Solo PC la cabeceando. Bueno, se acerca un montón River, ya llegó un montón de veces y merece por lo menos estar ganando 1-0, ¿eh? Solari, ¿eh? Centro de Solari, casi gol en contra. Corner. El corner, jugada preparada de vuelta, no sé por qué están jugando jugadas preparadas, pero bueno.
Tienen que tirar al área, muchachos. Centro de Solari, mirá qué buen centro está. Pesela, le pega Mesa. Ay, no. No, lo que acaba de errar River. Daverson, bien Armani. Bien Armani lo que acaba de hacer. Se salvó, ¿no? Cualquier cosa hizo en defensa de River. Ahí Paulo Díaz fue. O Pesela, no sé quién fue. Pero te digo que zafó. Zafó River. Bueno, terminó el primer tiempo. Bueno, River quería hacer la última jugada ahí, pero no. Terminó el primer tiempo, lo terminó el árbitro. Bueno, hasta ahora 0-0 River contra Mineiro. Hasta ahora el Atlético Mineiro estaría pasando a la nueva final de la Copa Libertadores 2024, que justamente se va a jugar en el Monumental. Va, no, creo que si no clasifica River a la final, no. Se va a cambiar la sede seguramente por alguna sede de Brasil, porque también Botafogo para mí le va a ganar a Peñarol y va a pasar a la final. Para mí va a ser Mineiro-Botafogo. Pero vamos a ver qué pasa. River todavía tiene chances, pero tiene un segundo tiempo complicado. No aprovechó bien este primer tiempo. Yo creo que si tengo que hacer un análisis de cómo jugó River, la verdad que muy bien, llegó mucho más, merece ganar. Pero bueno, hay que hacer los goles, no merece ganar. Como hizo Mineiro en la ida. Aunque bueno, en la ida le tengo que decir, River no jugó muy bien en Brasil allá. La pasó muy mal y perdió 3-0. Y las consecuencias ahora es que encima hay hinchas brasileños justamente ahí en la grada de River. Pero bueno, hasta ahora 0-0 partido. Aburrido, podría decir. No, bueno, aburrido no tanto. Pero bueno, River llega mucho más. Mineiro como que se guardó un poco, nada que ver a la ida. Pero bueno, Mineiro era obvio que iba a hacer tiempo y que va a guardar el resultado. Obviamente 3-0 arriba. Y bueno, ojo igual con la defensa de River, que a veces queda mal parada y puede ir Daverson marcar el gol. Hay que tener cuidado con lo que pasó recién. Pero bueno, 0-0, vamos con el segundo tiempo. Ese fue el análisis del primer tiempo. Vamos con el segundo tiempo, vamos a ver si River puede remontar. Por lo menos tiene que hacer 3 goles, sí o sí, para los penales. Yo creo que si hace 2 goles y más o menos en la última puede ganarlo. Yo le tengo fe a River todavía, pero la veo de complicada. Bueno, arrancó el segundo tiempo. Vamos a ver si River lo puede remontar. A ver con el heladito, vamos a ver cómo sale. Ay no, se viene Daverson, se viene Paulinho. Bueno, buen cierre de Bustos. Bueno, la sacaron ahí. Viene Mineiro. ¡Uy! ¡El rebote de Daverson! ¡Uy! ¡No! Lo que se salvó River. Escarpa travesaño, tremendo. No, no, y ahí viene mi papá a verlo. No, pará, todavía no está la repetición. Bueno, terrible cómo se salvó River. Oh, son bravísimos, Hulk es bravísimo, no para nadie. Scarpa es bueno también. Y Daverson ahí. Este es de Racing. Qué bueno, parece que nada. Se viene, ahí está, bomba. Mesa. Está por arriba. Ahí está Echeverry. No. Lo que erró Echeverry. El centro. Ahí está, mirá. Ahí está el rebote. Uy. No, no, no. Le pegues a largo. ¿Te pensás que de ahí vas a hacer un gol? A ver. No, no. A ver, bueno, es verdad, está bien. Está bien, hay que pegar el arco. Echeverry fue, ¿no? No, no creo. Uno sé quién fue. Enfocame la cámara al de River, por favor. Bueno, ahí corner de vuelta, pero qué buen tiro. ¿Por qué es eso? Si viene Paulinho, que lo que corrió hoy Paulinho, te digo, es para aplaudir. No, es para aplaudir lo de Paulinho, no es para aplaudirlo, te digo. Se viene Scarpa. Scarpa. Sigue con Hulk. Uy, mirá vos, no, mirá vos. Uy, bien Armani lo que acaba de atajar, tremendo. ¡Oh, mirá! ¡Huevo! No, ¿a dónde tiraste, huevo? ¿A dónde? Al arco te... Ay, por no tener derecha, vos, por no tener derecha. También. ¡Falta! ¡Falta! No, ¿cómo que no fue falta? ¡Sí, falta! ¡Uy, pero le cobró después! Al Piti. ¡Qué golazo! Y no valió. El Piti Martínez. Uy, pensé que era gol. Mirá vos. Bueno, ya está, ya creo que ya termina. No llega ni ahí River, ya intentó por donde pudo, pero. Uy. No, Bustos, ¿no? Fue un muy buen tiro.
Bueno, el Mineiro ya está a punto de pasar a la final de la Libertadores, ya clasificó a la final, ya está, gente, agregó 3 el árbitro, pero ya está, falta un minuto para que el Mineiro esté en la final de la Copa Libertadores. Habrá que esperar a lo que pasa entre Peñarol y Botafogo, que también está casi sentenciado porque Botafogo le ganó 5-0 en la ida. En Brasil, mira, se viene River a ver si tiene una más, por lo menos para ganar el partido. Mira, a ver, Vareiro, la guerra. Yo creo que ya termina el partido. A ver, listo, terminó. Bueno, le tiran cosas a Milito. Milito, un grande té. Listo, terminó el partido. Atlético Mineiro es el nuevo finalista de la Copa Libertadores. River acaba de quedar eliminado. Yo lo sabía, no le tenía mucha fe, la verdad. La tenía muy complicada, mejor dicho. Le ganó 3-0 en el global. Venía de ganarle 3-0 en la ida, que está la versión que había que ganar, como siempre les dije. Pero 0-0, terminó todo. Bueno, si tengo que hacer un análisis, bueno, River fue mucho mejor. Tuvo 19-20 corners, muchos tiros al arco. Lamentablemente River no pudo clasificar a la final. Ahora la sede va a ser, no creo que en el Monumental, va a ser en otro lado la sede. Pero bueno, Daverson festejando, Mineiro festejando una nueva final de la Libertadores. Toca esperar, como les dije, a Botafogo Peñarol, que lo más probable que sea Botafogo. Así que bueno, seguramente va a ser una final de blanco y negro, de oro de brasileños. Así que ganó muy bien el Mineiro, empató 0-0, lo aguantó el partido este, lo aguantó muchísimo. Muy bien, Milito hizo una gran campaña con Mineiro, tanto en el Brasileirão como en la Libertadores. Y felicitaciones a todos los hinchas brasileños que me están mirando del Mineiro. Y lo de River, bueno, lo hicieron muy bien. River jugó muy bien este partido, nada que ver al de la ida, todo lo contrario. Lo intentó hasta donde pudo, no pudo. Había que hacer 3 goles, era muy difícil, ya en el segundo tiempo se le complicó. Si no hiciste un gol en el primer tiempo, en el segundo ya es muy complicado. Y bueno, le tiraban agua y todo a Milito ya de nivel ya. Pero bueno, espero que les haya gustado la reacción de esta vuelta de la semifinal de la Libertadores. Nos vemos en la próxima con otra reacción más. Chao.